el título de este vídeo vamos a hablar de miku y mane y vámonos de lleno a la información ustedes recordarán que hace aproximadamente dos meses miku y mane en su canal de blogs nos subieron este este vídeo este video tiene alrededor de como dos meses que lo subieron y aquí nos contaban un día normal, un día con ellos, pero al final del video nos mostraban que Miku se sentía bastante mal y pues la llevaron al hospital, ahí le hicieron estudios y todo. Y pues no dan mucho contexto, pero dicen que tal vez ellos pensaban que podía ser un esto que empieza con A, ustedes ya saben, no lo puedo mencionar aquí. Y pues bueno, hasta ahí quedó. Después suben otro video, este creo que. Pues eh, eh, no sé cuánto tiempo pasó, pero bueno, subieron otro video donde explicaban que no iban a poder tener bebés por el momento, pero también dejan la posibilidad de que, pues de plano no puedan y pues ahí hasta ahí quedó ahora sí que como que dieron información y como que no dieron como que soltaron un poquito pero no todo eh, en ese tiempo Miku también estaba teniendo un problema con sus distribuidoras y estaba siendo muy atacada y como que por esa razón no quiso compartir tanta información pero resulta que hace eh, algunas horas Miku nos compartió la siguiente publicación y se las voy a dejar aquí en su pantalla. Esta es la publicación y como podemos ver, pues se le ve ahí como una pancita de embarazo y dice te extraño. Y Mane puso lo siguiente. Creo que ya muchos sabían lo que habíamos pasado. Evidentemente no es un tema fácil. Tampoco es un tema que sepamos abordar y creo que tampoco debemos explicar mucho de la situación porque se entiende por sí sola. Te amo unimiku y no es para tanto, es para siempre. Ahora, creo que con esta publicación podemos deducir o a muchas personas nos pueden dar a entender que hace unos meses atrás, hace aproximadamente dos meses, tres meses, que ellos fueron al hospital y que tuvieron complicaciones. Fue por esto, de que Miku estaba embarazada, ellos lo sabían y pues obviamente se les hizo raro que se sintiera mal y todo. En ese momento no lo querían contar precisamente así por la situación que se estaba viviendo. Con, los, con las distribuidoras y pues todos los ataques que estaba recibiendo Miku. Ahora, eh, ellos hicieron un video donde pedían que ya no se tocara el tema, que era un tema difícil y todo, y eso lo puede entender, pero el volver a hacer este tipo de publicación, pues lo que hace o lo que genera es de que se vuelva a preguntar alrededor del tema. Sé que a lo mejor es algo que. No sé, de alguna forma necesitan sacar, a lo mejor quisieran contar, pero en su momento no se podía, puede ser. Y pues bueno, la verdad es que es una situación bastante delicada, es una situación bastante triste, eh, fuerte para ellos. Y pues bueno, creo que ya ahora con esto nos puede quedar más, más claro, porque a lo mejor con ese video nos quedaban así como duditas, como que será, no será. Pasó esto, no pasó en realidad que fue lo que eh, ocasionó que ella fuera llevada al hospital, pero creo que con esto nos da una mejor idea de lo que estuvo sucediendo. Y ya por último, pues bueno, creo que esta situación los va a unir más como pareja y también pues los va a hacer muchísimo más fuertes entonces bueno pues aquí les dejo la información y bueno pues va a ser todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo recuerda de suscribirte a este canal si todavía no te suscribes picándole el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video también te invito a que me dejes una manita arriba que compartas este video y también si sabes algún chisme, drama, información me puedes etiquetar en esos chismes o dramas o me los puedes dejar en cualquiera de mis redes sociales o también aquí abajo en los comentarios y por último pero no menos importante te invito a que me sigas por mis redes sociales que te las voy a dejar en la pantalla y todos los links van a estar aquí abajo en la cajita de información por mi parte va a ser todo yo me despido nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video adiós